Uy. Te canta. Plástico, basura. De la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Hombres blancos que pulsan botones y surca por primera vez la bomba atómica en el cielo. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una madre amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de niños canturrea por última vez. Cientos de mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. Miles de hombres abren la puerta de su hogar por última vez. Hierven las aguas del río y con ellas ciudades, montañas, árboles, edificios, calles y medio millón de japoneses. Medio millón de seres humanos se desintegra ese día. Nadie volverá a ser el mismo. Miles de personas sobrevivieron al terror ocurrido ese día. Aunque ahora el terror estuviera instalado en ellos mismos, dentro de su sangre.
8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Un avión enemigo sobrevuela la ciudad. En él, hombres blancos que pulsan botones y surca por primera vez una bomba atómica en el cielo de Hiroshima. Un resplandor repentino ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una madre amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos, 8 de la mañana del 6 de agosto, en el cielo de Hiroshima. Un avión enemigo sobrevuela la ciudad. En él, hombres blancos que pulsan botones y surca por primera vez la bomba atómica. Y surca por primera vez la bomba atómica en el cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una mamá amamanta a su hijo por última vez, 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 días de un tiempo, un día, llorona, cuando al pasar yo te vi, hermoso y upil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso y upil llevabas, llorona, que la Virgen.
Capitán número 3-4. Esa fue la última vez que atrapé mariposas. ¿Ustedes se imaginan la sorpresa? La caja roja en la que me corté un dedo cosiendo la chaqueta de mi padre. No sé por qué quieres que yo esté siendo. La sorpresa es darme cuenta que un idiota que tenía al frente era nada más. ¿Y crees que siendo esto voy a aprender algo que es las estrellas? No quiero más, por favor, no más. Y se supone que ya estoy grande, pero todavía me gusta reventar. La última vez que vi a mis amigos de la calle 22. ¿Queremos despegar el cohete? Al lado de la panadería donde venden las cosas. El drogadicto, mi hermano. Voy a olvidar cuando... Muy equivocado, con tus vainas típicas. Recuerdo el pastel de cumpleaños. ¡Los astro! Que era mi siempre vez. ¡Notas más grandes de...! Y no era una... ¡Shh! ¿Qué es que voy a...? Le mandé... ¡Y no me quería ir de... ¿Qué les pasa? ¿Qué voy? Aterrizando, aterrizando. ¡Al parque! ¡Juegue a ver con...! Y en realidad no quiero hacer ni... ¡Mayday, mayday! ¡Mayday, mayday! ¡Mayday! ¡Mayday, mayday! Capitán, capitán, le copio, le copio. Me copia, capitán 2. Capitán 2, llama a capitán 4. Tenemos un problema, capitán. Capitán. El ala superior no funciona, capitán. Capitán, en el ala número 49 tenemos un infiltrado. ¡Sí! Tenemos un infiltrado. ¡Sí! Tenemos un... No sé qué criatura es, pero se encuentra en el fondo. Escucha eso, capitán. Eso no es de este mundo. Eso es algo... ¿Alienígena? ¿Alienígena? Así es, capitán. Iré por... ¡el antídoto secreto! ¡Vaya! ¡El antídoto vaya. Secreto! Tranquilo. ¡Atrás!
Dicen que los padres, justo antes de que puedas decir la palabra yo, justo antes de que tu propia subjetividad sea moldeada, ellos ya han definido quién eres. Pero entonces, ¿dónde estás? Papá, papá, siempre he querido hablarte, pero no sé a dónde mirar cuando te quiero decir algo. Fue tan extraño verte ahí, como un cuerpo, como una máscara. Quería tocarte y lo único que mis manos sentían era nada, nada, porque ahí no estabas. Papá, 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 ¿dónde estás, papá? Papá, papá. Tengo miedo de olvidar. Tengo miedo de no volver ya. Tú haces, Vanessa. ¿Dónde estás? Papá, 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 papá. Te extraño. Papá, papá, ¿dónde estás? Te extraño. Ya, que ya. Papá. Y ya, no más. ¿Papá? No más. ¿Papá? No más. ¿Papá? No más. ¿Papá? Pa. Ya. Pa. 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 Ya. Pa. 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 Ya, no más. No más. No más. Ya. Ya. No más. Papá. 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 Dicen que los padres, justo antes de que puedas decir la palabra yo, justo antes de que puedas definir quién eres, ya han moldeado tu personalidad. Pero entonces, ¿dónde estás? Papá. Duele. El dolor se pega a los huesos. 8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Un avión enemigo sobrevuela la ciudad. Hombres blancos que pulsan botones y surca por primera vez la bomba atómica a un cielo, el cielo de Hiroshima. Un repentino resplandor ilumina extrañamente la ciudad. En ella, una madre amamanta a su hijo por última vez. Dos viejos trenzan bambúes por última vez. Una docena de niños canturrea por última vez. Docenas de madres y mujeres repiten sus gestos habituales por última vez. Miles de hombres abren la puerta de su hogar por última vez. Hierven las aguas del río. Y con ellas, edificios, árboles, calles y medio millón de japoneses, medio millón de seres humanos se desintegra ese día. El horror inunda la ciudad y ahora el horror está instalado en cada uno de ellos, en su sangre. Hiroshima es el sol, ese 6 de agosto de 1945. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción. Volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y
con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta el viento, una cordillera que llega al mar. Por ¿Papá? Mis venas ¿Papá? Corre fuego. Mis ojos brillan en la oscuridad. ¿Papá? Y mi voz hambrienta no tiene miedo. ¿Papá? De cantar por siempre mi libertad. ¿Papá? ¿Papá? Hoy te llevaré ¿Papá? Hacia el interior ¿Papá? De mis sentimientos al lado oculto del corazón. No morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta el viento, cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad, y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Llegamos en su casa a las 7:45 de la mañana. Se dirige hacia el centro. Los marcianos nos recibieron con un banquete enorme. Llegando, había diferentes frutas, verduras, carne, que se apropió y la atmósfera es muy entonces fueron muy amables con nosotros. Porque me prometían poco, pero era extremadamente amable. Hicimos amigos rápidamente. Estaba Uber, que nunca vi una cara tan extraña. Invi, y también estaba el jefe máximo de todos los marcianos. Pero Kruger. Kruger era tan aterrorizante. El hombre pecó. Aquel hombre pecó por enamorarse. Ese hombre alguna vez tuvo una mujer. Una mujer. Una rabia muy grande. Muchas veces. Los despreciaba como humanos. ¿Pero por qué? Regar el cultivo. El último calor que iba a tener en su vida. Avanza. Había visto morir a su madre en manos de un humano. El primer humano que llegó a Júpiter. Su nombre era Nelson Nelson había asesinado a la madre de Juan, un rayo en la suelta. Y me estaba yendo bien hasta que le quitó el cuello. Su mismo pensamiento, Juan, madre. Y las manos. Sus manos de 8 dedos. Los últimos huevos revueltos. Y ahí se desangró en frente de su hija. Por eso Kruger 7 p.m. odiaba a los seres humanos. Madre Margarita recibió una llamada. A nosotros. Como se sube en el bus, en esa hora pico, iban al baño, como
Le toma una hora llegar. No es cierto. Una hora por esa carretera. Todas tus amigas estaban tan asustados que no me pareció una buena idea. Llegando y lo emprendimos. Le dice al vigilante que la han llamado. Pero de una forma bastante particular. Él era de moro. Éramos sus esclavos. En este país se llama. Éramos esclavos de los mafias. Cuando entra, le dicen que necesita ir directo a moro para identificar a su hijo. Envuelto en una bolsa negra, con su chaqueta azul, tenía mis casas en el cielo, todo colmado de sangre, sangre que llena las calles. Y llora, llora viendo los ojos cerrados de su hijo, llora sobre su párpado que crió, que vio crecer y no se contemplaba. Que deseaba sin poder tener más tiempo en su vida. La vida primero. Luego ella llega a su hijo y sobre su cuerpo se agrede y en eternidad hasta que le dicen que debe retirarse. Y se va a casa, cuenta mujer, se va a dormir a una casa sola, a una cama donde su hijo nunca volverá a ver. Guitarra que canta el viento. 8 de la mañana del 6 de agosto en el cielo de Hiroshima. Un avión enemigo sobrevuela la ciudad. En él, hombres blancos que pulsan botones y surca por primera vez la bomba atómica.